Muy buenas a todos, chavalucos, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar con un poco más de Tales of Zestiria. Estamos donde lo dejamos el último vídeo, que si no recuerdo mal estábamos en la ciudad de Marlin, ¿vale? Acabábamos de entrar y no hicimos absolutamente nada más. Bueno, nos entretuvimos un poco hablando con la gente y eso, pero no hicimos prácticamente nada importante. Según llegamos nos vinimos a la posada a dormir, como debe ser, y no hicimos absolutamente nada mal, ¿vale? Así que vamos a continuar por aquí. Esta semana, como tengo más tiempo, seguramente intentaré subir los vídeos un poco más seguidos, ¿vale? La semana pasada no pude apenas subir vídeo, entonces por eso ha habido menos tales. Pero esta semana intentaré subir un poquillo más seguido los vídeos. Bueno, la ciudad esta, si no recuerdo... Madre mía. Un monolito cerca. Joder, está aquí al lado, no lo había visto. Vale. Cuando la cosa se pone dura... Miras la hoja de habilidades de la pantalla equipo. Utilizar equipo combinado puede activar una gran variedad de habilidades de unificación. Cuando los combates empiezan a ser peliagudos, pásate por un armero. Magnífico, nos están haciendo spam básicamente de las armerías. Quieren que vayamos a comprar ahí. Y todo eso. Esa anciana de ahí se ha ido a un lugar mejor. Me gustaría que Neith hubiera vuelto antes de que ocurriese. Está la gente un poco deprimida, ¿verdad? Y la manera que han tenido en el juego de... representar que están deprimidos es haciéndoles mirar hacia abajo. Las cosas se nos están yendo un poco de las manos en Marlin. Ya sé que es raro oírselo decir a un armero, pero la paz es lo más importante de todo. Vale, me voy a dar una buena vuelta por aquí, ¿vale? Intentando no dejarme nada. Hablando a ser posible con todo el mundo y perdiendo el tiempo un montonazo, ¿vale? Al fin y al cabo de eso se trata esta guía. De perder mucho el tiempo. A ver. Te preocupan tus habilidades, ¿no? Ahora escúchame. Ante todo, llena esa hoja de habilidades que tienes. Eso te enseñará qué habilidades necesitas para activar cada habilidad de bonificación. Cuando tengas los datos pertinentes sobre ellas, será más fácil decidir qué armas y armaduras quieres reunir. Ponte a ello. Si no te organizas rápidamente, nuestro ejército va a tener muchos problemas, ¿vale? Tutoriales camuflados dentro de conversaciones del juego. No me lo esperaba. A ver. Usted, el armero. A ver qué me vendes y sobre todo tenía una movida que fusionar por aquí. Que era la lanza de ámbar esta que tenía Alisa. Con otra lanza de ámbar que me encontré por ahí. Y creo que con esto ya tenía todo el equipo de todos los personajes con el más uno puesto, ¿vale? De todas formas, ¿qué me vendes? Espada de calcita, suena bien. Lanza de ámbar, un poco anticuado. Paraguas de calcita. Ah, vale, esta chica utiliza paraguas. Espada de calcita, una espada ritual que utiliza la calcita como catalizador de maná. Bueno, eventualmente la compraré, ¿vale? De momento no me hace falta gastar los cuartos. Está muy bien ahí en mi cartera y no pienso sacarlos a pasear, ¿vale? El dinero está bien donde está, en la cartera, en la saca. Y no hay más. Bueno, aquí tenemos un punto de guardado. No hay ninguna conversación, ¿vale? Dos caminos, ¿por cuál vamos? Por este de aquí. Oye, ¿en esta ciudad se supone que va a haber combates o algo por el estilo? ¿Qué se supone que es esa movida de ahí, vale? Eso es un combate, eso tiene que ser algún combate a la fuerza. Tiene la cabeza de un lobo. Pero es que tampoco quiero meterme, no vaya a ser que me dé de hostias. Mira, ha recibido la espada de calcita. Esto era lo que me estaba vendiendo antes el armero. Vamos a equipárselo a Soleil. Aquí, espada de calcita. Le sube bastante el ataque y bastante la armadura, o sea que está bastante bien. A ver el diseño. No está mal del todo. No está mal del todo. Bueno, no sé qué hacer con esto, ¿vale, chicos? Eso tiene pinta de que no es bueno, ¿vale? Bueno, no puedo interactuar con él de momento, o sea que vale.
Lo preocupante sería que pudiese interactuar con él y prácticamente me matase de una hostia. Eso sería lo realmente preocupante. Vale, por aquí puedo salir. Tengo que llevar esa medicina al santuario. Vale, Sorei, gracias por cortarme el paso delicadamente. Vale, aquí tenemos un par de casas. Vamos a olismear la casa esta de aquí. Vale, mira, me estoy haciendo un lío con la cámara. Llevo una semana sin jugar y ya parece que llevo sin jugar un año, tú. No me acuerdo de nada. En este juego no se podía entrar en las casas. Por aquí, por la terraza. ¿Has dado toda la vuelta o me lo ha parecido a mí? Ha dado toda la vuelta, ¿vale? Sí, muy en plan de... no ha pasado nada. Aparezco por aquí, me había perdido. Que nadie se dé cuenta. Disimulo y ya está. Vale, pues ahí no había nada. Estamos muy agradecidos por tu ayuda alimentando a las víctimas. Tu marido dijo que las cuidaría un rato más. Vale, pensaba que me lo decías a mí. Digo, ¿qué víctimas he alimentado yo? ¿Qué me estás contando? Las casas estas parecen una pérdida de tiempo enorme, ¿vale? Porque no hay nada. Me estoy dando aquí la vuelta como un gilipollas en todas y no parece que haya nada. Ostras, tú eres uno de esos que... de los del imperio este tortuaz oscurado, ¿verdad? Parece que es un avistamiento creíble. Estará cerca. Ah, sí. Este un nuevo mapa. Ah, verdad, tú envías mapas. El mapa cuesta 200 gal. ¿Lo quieres? Sí, no veo por qué no. Gracias por la compra. Ya puedo seguir con mis viajes, ¿vale? ¿Y ya está? Los informes parecen auténticos. No puedo estar demasiado lejos. Vale. Tengo que dejar de hablar con gente como tú, ¿vale? Lo de cecear es algo que no me termina de molar del todo. Vale, aquí tenemos... Esto tiene que ser algún tipo de misión, ¿vale? En plan de ve por el pueblo purificándolo o algo por el estilo. Con las cabezas estas de lobo. Que están aquí y a nadie parece importarle lo más mínimo. Y ya digo, habrá que... Más o menos nos hemos encontrado con dos, me acuerdo de dónde estaban. O sea que si luego me mandan alguna misión relacionada con eso... Ahí hay un monolito el cual quiero, ¿vale? Pero tiene pinta de que... Vale, Sorei, gracias, lo hemos visto. ¿Qué haces? ¿Por qué dar vueltas? Esta chica está muy perdida en la vida, ¿eh? Está muy perdida en la vida y en general en el juego, porque no para de dar vueltas. Bueno, vale. Vamos a dejar ya de bordear las casas. Que si hay alguien dentro de donde estar pensando, madre mía, ¿qué hace ese chico? Súper acojonado, ¿sabéis? Vale. Santuario de Marlin. Vamos por aquí a ver qué hay. Vale, aquí tenemos una planta. Ha recibido verbena. Vale. Y no parece que haya nada más por aquí. Eso parece... Eso parece... un cementerio, ¿vale? Alteza, ¿cómo ha conseguido llegar hasta aquí? No, olvídelo. Tenemos asuntos más importantes de lo que ocuparnos. Marlin está en una situación terrible. Si va al santuario, le contarán todo lo que necesita saber, ¿vale? Cuando dices Alteza, ¿te refieres a mí o a la chica Lisa? Ese cofre puedo abrirlo, lo cual es bueno. ¿Quieres hablarle, Sorei? Gracias. No te preocupes, abuelo. Neith va a cuidar de todo el mundo. Tú descansa. ¿Quién es Neith? Lo han dicho ya varias veces el nombre ese y... Búsqueda de dinero, 10 gal. Vale. Este cofre puedo abrirlo. Ha recibido lanza deshecha. Como prueba de la obra refinada que conlleva esta lanza, está valorada en un precio muy alto. Eso es bueno.
De hecho, te diré más, te la voy a equipar. Uf, casi que no, ¿eh? Le sube 2 puntos el ataque y le baja absolutamente todo. Es que esto era. Era el tema este de que si juntabas habilidades en vertical te daban una bonificación. Vale, pues debo tener algo por ahí activado, no sé bien qué, que me está subiendo todas las estadísticas un huevo, ¿vale? Entonces, ya digo, ya lo veis, si me equipo la lanza deshecha esta, me sube 2 puntos el ataque y me baja todo, como 30 puntos. Entonces, paso. Sería liarla muy parda. Todavía no sé muy bien cómo funciona eso, ¿vale? Pero bueno, de momento el juego no es muy difícil, así que da un poco lo mismo. Hay mucha gente que apenas puede tragar, así que lo mejor será hacer la comida tan líquida como podamos. ¿De qué se supone que estáis hablando? Es que la llegada de infernales les ha afectado y se les han caído los dientes. ¿O es que se supone que esta es una ciudad donde hay mucha ancianidad o algo por el estilo? Ha recibido aro de calcita. Vale. No le encuentro mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, ignorémoslo. Santuario de Marlin, vamos a entrar. Como si no hubiese ocurrido nada. Están todos muertos. Lady Alicia, you made it safely. I've brought medicine. What's happening? We can do not stop the infection. The disease has spread to our ranks. We cannot even exterminate the wild dogs. At this rate, the entire kingdom may very well succumb to its ravages. By the stars. First, please distribute the medicine. Right away. Things will be okay. They've got resources now. Yes. And we can help dispatch the hellhounds. And yet, I suspect that they are not the true source of this epidemic. A stronger Hellion, born of powerful malevolence. Vale. Creo que han dicho que tenemos que ir a. Purifica la malicia en Marlin, vale, lo que yo había dicho. Tendremos que ir peleando contra los lobos, eso tiene toda la pinta. Voy a echarte una cabezadita, ¿quieres? No le servirás de nada a nadie si mueres. ¿Me lo dices a mí o a tu compañero este que está aquí en el suelo? ¿Qué pasa? ¿Quién va? Tengo que evitar quedarme Roque. ¿Vale? Sniff, está Sniff. ¿Vale? Esto duele, mamá. Haz que pare. Madre mía, está toda la gente aquí súper jodida, ¿eh? Es nuestra hija, está muerta. ¿Por qué ha pasado esto? Solo tenía 7 años. Qué mal le había hecho a nadie. ¿Eh? Con esta medicina casi no basta para ir tirando. Todo el mundo tendrá que esperar hasta que aparezca Neith. ¿Quién se supone que era Neith? ¿Neith era el anciano ese que nos dio la medicina o algo así? Ya digo, no es la primera vez que oímos ese nombre. La capital va a enviar refuerzos pronto. Espero que podamos resistir hasta entonces. No quiero quitarte la ilusión, ¿vale? Pero venimos de la capital y os tratan literalmente como apestados. De hecho, los refuerzos que han mandado son hasta pavo de aquí. O sea, con eso te lo digo todo, ¿vale? Esta tía de aquí son los refuerzos. Hala, disfrútalo, gózalo, ¿vale? Madre mía, está todo el mundo súper deprimido, ¿eh? Mira al chiquillo, está ahí todo jodido. Ha perdido los tazos. Tenía un montón de tazos de Pokémon y los ha perdido. Por eso está así. Seguramente sea eso. Hostia, es un dragón, ¿es eso? ¿Será el mismo de antes? No, es solo un Hellion. Puedes ver porque los humanos no lo ven. It's landing over there. Vale, no es un dragón, es un infernal.
para efectos prácticos es lo mismo. Pero bueno, qué más da. Pelea contra un dragón. Parecía bastante más grande, no te voy a mentir. Me siento un poco decepcionado. No sé si guardar la partida. No va a ser que me dé hostias el dragón. ¿Tú tienes algo que decirme? No. We don't know that for sure. You can tell me if it gets too dangerous. Wonderful. And I wind up with all the responsibility as usual. Parece bastante amigable. No sé por qué os estáis quejando tanto, la verdad. That hellion is called a drake. It's a younger form of dragon. It looks like the city's malevolence is energizing it somehow. Then we have to kill it while we still have time. Wait, don't, Alicia. Hold on. Look out. Oh, crap. Y ya está. O sea, no hay que pelear con él ni nada por el estilo. Nos vamos corriendo. Vaya grupo de defensores de la humanidad nos ha tocado, ¿eh? That was close. Sorry, we didn't mean to startle you. Again? Well, we gotta do something. Edna, you said that the malevolence in the city is energizing that thing, right? Probably. Then we should focus on purifying the malevolence. Indeed. I expect that would naturally weaken the drake. Although it sounds like a huge hassle. Well, you gotta break a few eggs to make an omelet. The plan sounds good enough to me. Though your choice of metaphor less so. Even if we do manage to weaken it, we can't fight it if we can't bring it down. We'll find a way to accomplish that too. With everyone's help. Hassle times two. Slow and steady wins the race, Edna. Oh, yes. I prefer that metaphor to the one where we're eggs that go splat. Time to begin operation slow and steady. Vale, ¿cuál es el objetivo? Purifica la malicia en Marlin. Vale, es exactamente lo que me decías antes. Me ha parecido entender algo de que hay que purificar unas cuantas movidas. Eso va a debilitar al dragón. Y luego, pues, nos liamos a hostias, básicamente. Entonces, vamos a empezar a ir a donde está la estrellita esa de ahí, ¿vale? Que está el punto guardado cerca. Vamos a ir ahí. Parece una estrategia tan válida como cualquier otra. Vale, por aquí es donde hemos ido antes, que estaba el dragón. Se supone que seguirá ahí. ¿Eh? Nos estamos encontrando con un poco de dinero. Vale, es aquí. A ver, ¿qué se supone que hay que purificar exactamente? Shall I help you carry those? No, I'm just fine. A history of Monmouth culture and the works of Sir Geoffrey. Wow, it's the first time I'm seeing them. These are valuable books. I'm hiding them away so they don't get lost or destroyed in the war. Oh, then all the more reason I should be help. It's fine. It's a classified location. Don't tell anyone about this. It's to protect the books. Something's up. You think so? Don't you? She was all excuses and we didn't even say anything. I certainly never heard of any such secret library. Nada, todos locos, ¿vale? Vamos para el otro lado. Ha cambiado el objetivo, vale. Busca a la mujer que llevaba los libros. Está en el cementerio. Interesante. ¿Se ha ido a enterrarlos ahí? Se supone que vamos a empezar a desenterrar tumbas. No me termina de gustar el rumbo que está llevando esto, ¿vale? No lleva a ninguna parte. Ninguna parte buena, quiero decir.
No, por aquí no se venía al cementerio, era por aquí. Aquí está el cobertizo del encargado de mantenimiento de Willy. Ahí le tenéis, ahí vive. A ver tú, señora. Mi hija descansa en paz en este cementerio. Le encantaban los libros. ¿Y ya está? Este cementerio es donde mi hija descansa. A ella también le encantaban los libros, vale. ¿Y qué? ¿Qué se supone que ahora hay que hacer, vale? Busca a la mujer que llevaba los libros. ¿Cómo? Se supone que ya la ha buscado, ¿no? ¿Era esa? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Hay que hacer algo aquí. Hay que, ya digo, desenterrar alguna tumba o algo por el estilo. Hay que pegarle una patada a la tumba de la hija. Algo así, no sé. Vámonos. Estamos aquí inquietando al populacho. I understand you wanting to trust her, but something's wrong. Kind of funny to bury books in a graveyard. I'm similarly concerned. Let's hide and observe. All right. Realmente no hace falta que os escondáis, ¿vale? Cogéis a los serafines y decís que miren lo que están haciendo, que son invisibles y ya está. Oh, Dios mío, ¿están pasando drogas en los libros? So you lied to us about protecting the books? It was always just my daughter and I barely getting by. I couldn't even give her one happy memory before she died. Haven't I suffered enough? Can I not have something good for once in my life? Malevolence! We're taking these back. I'll be turning you into the guards for misappropriation and theft. I always knew. Someday this was bound to happen. The malevolence is fading. I don't need this anymore. Do you think you can return it to Nafe for me? Catching her quelled the malevolence? That's probably what she wanted deep down. To be brought to justice. Well, I guess that proves that she really did love books after all. Earth dwellers are such a chore. Vale, ha recibido llave de la biblioteca, vale, eso lo entiendo. Lo que no entiendo muy bien es que se supone que conseguía con los libros, ¿vale? Se supone que los vendí y ya está. ¿O estaba haciendo algún tipo de trapicheo ahí con los libros, metiendo algo dentro? ¿Por qué no habéis abierto el libro? Seguramente estaba hueco y había un montonaco de drogas dentro. En cualquier caso, purifica la malicia en Marlin, ¿vale? Tenemos que ir ahora para allá. Y para allá quiero decir hacia la derecha en el mapa. Que era por aquí. Y aquí estaba el dragón, esperemos que ya se haya ido. Nos asomamos un poquillo. No parece que haya nada. Sigo sin poder hacer nada con esto, ¿verdad? Efectivamente. Aquí tenemos un monolito. No creo que hemos checkado ese monolito todavía. Los tres tipos de artes. Echemos un vistazo a las artes marciales. Son rápidas de usar. Pueden interrumpir las artes seráficas, eso es lo que siempre me pasa a mí. Pero son débiles contra las ocultas. ¿Cuál se supone que son las ocultas? El consumo de C es muy bajo, el número de golpes es muy alto. El daño se determina en función de tu ataque y la defensa del enemigo. Vale, haz artes marciales, ¿vale? Nos viene a decir algo por el estilo. Hacer artes marciales es bueno. Vale.
Por aquí no había algún tipo de... ¿No había hierba o algo? Me ha parecido ver alguna hierba por ahí. Aquí, vale. Sabía que no estaba loco. Romero, vale. Luego, ahí teníamos un monolito. Que lo ha visto antes Sorey. Y se ha puesto a divulgarlo como un loco. Pero no le hemos hecho caso. ¿Cómo puede esto haber pasado? Estrategia. Los compañeros, tal y como se describen en el apartado de acción del menú estrategia, son miembros del grupo que pueden armatizarse contigo utilizando el EV. Vale, se supone que ya lo sabía. Si quieres configurar la manera en que tus compañeros se sincronizan contigo en combate, este es un buen conjunto de reglas con las que jugar. Puede parecer que me ha dicho mucho, pero realmente no me ha dicho una mierda, ¿vale? Botella de la vida por dos, vale. Tenemos que ir por ahí. Pero antes, como siempre, vamos a seguir haciendo el tonto. Estoy convencido de que tiene que haber algo en alguna de estas casas, ¿vale? Este recorrido no lo han puesto para nada. El juego, lo que queráis, saque algo, vamos a encontrar en alguna de estas. Estoy seguro, no puede ser que esto esté ahí puesto por estética, maldita sea. Tiene que significar algo. A ver. Por el caminito este de aquí, ¿vale? Ahí tenemos otra cabeza, esas de lobo. Y un punto de guardado que voy a guardar. Si me dejan, aunque me da a mí que va a saltar cinemática antes. ¿Estás miedo de ghosts también? Would you like me to hold your hand? It's not like that. You understand, don't you, Sarai? I'm sensing a huge domain. There's definitely a strong hellion here. It could be hiding anywhere in the museum. We better canvass the entire area. See what I did there? Canvas is a fabric used as a painting surface, and... Please stop. Oh, wow. I just got it. See? It was just enough explaining. It wants us to come in. Looks like it. Definitivamente es una muy buena idea entrar en la mansión más lúgubre de toda la ciudad, ¿vale? De hecho, seguramente sea la mejor idea que se les ha ocurrido en mucho tiempo. Y por buena idea quiere decir puta mierda, ¿vale? No tiene ningún sentido. Pero bueno. Conviviendo con los serafines. So there's no guardian seraph here either. Looks like it. I don't want to assume that the entire world is like this, but I think there are quite a lot of seraphim who are less than fond of humans. Can it really be that hard for humans and seraphim to coexist peacefully again? Do you really think that could happen? Must be nice living in a fantasy world. It isn't necessarily just a fantasy. But look at the reality. I understand that it may be difficult to achieve, sure. But in reality, there was a time like that in the past. There are records in the ruins and in the celestial record. When is this past you're referring to? Long, long ago. But even now, there are seraphim like you, Edna. Huh? And we figured out that we could bring back the blessing as well. Yep. I think this is a step towards coexistence with the seraphim and humans. I'll be counting on you, Edna. Selfish as ever. That's why I can't stand humans. Get used to it. Selfish types everywhere. Jeez. Que sí, la chica sigue siendo un montón de racista. No hemos descubierto absolutamente nada nuevo. Vale. Vamos a mirar el monolito este de aquí. ¿Es eso un monolito? Voy a pasar, ¿vale? Un montonaco ya de los monolitos estos, ¿vale? No dicen más que tonterías. Se están columpiando, ¿vale? Y esto tiene pinta importante porque es dorado con encajes y eso tiene que ser importante por obligación. Por aquí no puedo pasar.
Ya digo, es que lo de los monolitos se supone que es algo que va a estar durante todo el juego, ¿verdad? No pueden estar metiendo tutoriales prácticamente hasta el final de la historia, no tiene ningún puto sentido. Acaba pasando, pues esto, que se quedan sin tutoriales que hacer y reciclan los mismos tutoriales que han contado antes una y otra vez. En cualquier caso, creo que la habilidad esa que tiene Egna es bastante inútil, ¿vale? La habilidad esa de ir recogiendo dinero me parece una auténtica pérdida de tiempo, de hecho. ¿Dónde se supone que estaban aquí las cosas de hacer cosas? Era aquí, ¿verdad? Talentos de apoyo. A ver. Busca dinero no está mal del todo. Y por no está mal del todo quiere decir que es totalmente inútil, pero preparación de aperitivos yo creo que es incluso mejor. Es decir, ¿qué me sirve a mí que vayas cogiendo monedas de 10 en 10, ¿vale? Cada media puta hora, no tiene sentido. Y a Miklo le voy a poner la detección de tesoros para no tener dos cosas repetidas. Creo que hasta tiene sentido esto que acabo de hacer. En cualquier caso, vamos a entrar ya en la mansión esta de la familia Adams.